arte islámico se conoce el estilo artístico desarrollado en la cultura generada por la religión islámica. El arte islámico tiene una cierta unidad estilística debido al desplazamiento de los artistas, comerciantes, mecenas y obreros. El empleo de una escritura común en todo el mundo islámico y el desarrollo de la caligrafía refuerzan esta idea de unidad. Concedieron gran importancia a la geometría y a la decoración que podía ser de tres tipos. Caligráfica, mediante versículos del Corán. Lacería, mediante líneas entrelazadas formando estrellas o polígonos. Ataurique, mediante dibujos vegetales. Crearon edificios con funciones específicas, tales como mezquitas y madrasas, siguiendo el mismo patrón básico, aunque con diferentes formas. Prácticamente no hay arte de la escultura, pero las realizaciones de objetos de metal, marfil o de cerámica alcanzan con frecuencia una alta perfección técnica. Existe también una pintura y una iluminación en los libros sagrados y profanos. El arte musulmán o arte islámico de la península ibérica recibe la denominación de arte hispano-musulmán. Registan es el conjunto de tres madrasas en Samarcanda. Madrasa o madrafa es el nombre que se da en la cultura árabe a cualquier tipo de escuela, sea religiosa o secular. Dos de las madrasas en Samarcanda. Una a la izquierda y la otra al fondo.
mezquita de Bab al-Mardum, o Cristo de la Luz, es la mezquita mejor conservada de las 10 que llegaron a existir en la época musulmana en la ciudad de Toledo, España. Se encuentra en el barrio de San Nicolás. Fue un pequeño oratorio ligado a una puerta de acceso a la ciudad, Bab al-Mardum, para uso de los recién llegados a Toledo o para la preparación a la salida. Fue construida en el año 999. Excepto el cuerpo superior, la giralda es el antiguo aluminar de la mezquita almohade de Sevilla. La Torre del Oro, torre fortaleza militar que custodiaba el tráfico fluvial de la Sevilla almohade, debe su nombre a su primitivo recubrimiento de azulejos con reflejos dorados. El arte almorávide está caracterizado en una primera época que abarca la segunda mitad del siglo XI por la sobriedad constructiva, determinada por el austero ascetismo religioso y la función militar propia de la unificación de las guerras religiosas. Se abandona la columna en favor del pilar y los elementos ornamentales se reducen a líneas sobrias y claras.